días, amigas y amigos de YouTube, y el tutorial que voy a colgar ahora se titula Para no olvidar del grupo al descuido a petición de uno de mis suscriptores. Bueno, de este tutorial, como no he encontrado letra por ningún lado, pues ya sabéis que cuando no encuentro la letra o no está la letra en internet, lo que hago es escribir el acorde y el número de veces que hay que hacer el compás en ese acorde, ¿vale? Así que, bueno, lo hago, ya sabéis, para intentar facilitar la vida al que quiera aprender este tema, ¿vale? Bueno, como digo siempre, si quieres aprender los acordes que lleva, el ritmo y todas esas cosas, pues quédate a ver este tutorial, ¿vale? Bueno, te quiero pedir que me apoyes en mi canal, que apoyes este canal de una forma fácil y además gratis. Dale al botón de suscribirse, a la campanilla y al like. Y con ese simple gesto apoyarás este canal, pues muy bien apoyado, ¿vale? Venga, seguimos. Vamos con el tutorial. Paso a paso. Vamos a poner la cejilla al traste 4. Acordes que vamos a utilizar para este tema. El La menor, o sea, Mi menor, perdón. La menor. Si séptima. He visto también un Si menor. No sé si hago un Re séptima. Me estoy mirando. No hay, ¿vale? Bueno, sí que he visto la palabra cierre, ¿sabes? Cierre. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que con esto, bueno, se me olvida el compás que hay que utilizar en esta canción. Es el compás de Rumba, para que quiera saber cómo se hace, que pincha aquí en este link. Y ahí tengo hecho un tutorial donde explico paso a paso cómo hacer el compás de la Rumba, ¿vale? Así que venga, pues vamos con el tema. Bueno, el primer acorde va a empezar con un Mi menor, que a lo mejor no me da tiempo a meterle a la vez que pincho la pista. A ver, vamos con ello. Thank you.
otro tutorial más de los que me habéis pedido. Así que nada, aquí tenéis para no olvidar de al descuido, para que lo disfrutéis, ¿vale? Nos vemos en el siguiente tutorial.